non mi accorgo molto spagnolo che era, e metteusi un momento, non sei se era López Rodríguez, no, detrás o caña e unha roda dele. Os outros dois colleron os tres, levaban de tres minutos, colleron os tres que chegaron abaixo, e nos collemos os despois, pero que tenga a roda do caña e o caña, que non se eu detrás de. Deixaba moito. Ademais, e só estuvo dous anos como profesional? Sí, porque se ganaba moi pouco. Eu ganaba máis da amateur que de profesionales. O que lle está pasando agora, o que non é figura, ou que empeza nestes equipos pequenos, casi hai que pagar para que te colla. Entonces, e seguramente había impagos e cousas? Sí, a mí na volta a España co cabo Aguas Monteverde, que era na casera, na Aguas de Valencia, este, eu non reclamaba nin puñetas, en toda a temporada, os premios todos que ganamos, eu cobrei cando os quise cobrar, adeus moi buenas. Moi ben, un aplauso para Tomás Blanco. O rival máis duro, o Caña, Mercy, e a él o de Mercy de era este increíble, unha persona como Mercy tan centrado. A final de temporada Mercy había ganado o Giro Tour, había ganado 50 e tantas carreras, e iba a escala de Montjuïc con fijo ya. Mercy creo que cobraba, non sei se eran 300.000 pesetas daquello, 500.000 ou 400.000, comentaba o Caña o Tarango, e o Caña 200.000. Sí, no, pero por de fijo na escalada. Comentaba, bueno, la cantidad lo menos, lo que vamos. Entonces, Ocaña y Tarango juntos a cenar, vamos a cenar los tres, y vino, tortilla, y dice, no, no, yo pasta, que tengo, me quedo ganar muchas carreras. Y dice, esto no es normal, o sea, en principio de temporada ganando, y ahora que podíamos dar una fiestita aquí, de vino, tortilla y tal, pasta, lava. A la mañana siguiente se bajan para el circuito y Mer ya venían a hacer, según le comentaron, 70, 80 kilómetros tras coches de calentamiento, y ganó así 8 escaladas a Montjuïc. Es decir, un deportista de ese nivel, no sé, yo con esa concentración de principio y con esa hambre de victoria, bueno, pues hay que descubrirse ante un grandísimo profesional, pues no solamente es el talento, muy profesional. Yo, por ejemplo, una de las subidas que ganó él, yo hice cuarto en la línea. Primero él, segundo Fuentes, tercero Antonio Martos, cuarto yo. En amateur la llevé para dentro también. Y en el País Vasco, porque yo no solo la Vuelta a España, pero yo las carreras de Vuelta a Asturias, País Vasco, entonces, en el País Vasco yo iba a la Vuelta a España el primer año. Y entonces terminamos una etapa en Vitoria, y los CAS querían ganar allí, que no podía la central. Y empezó a haber tirones, y había la carretera estrecha, y no se daba pasado, había una cola muy grande. Yo fui pasando para adelante, para adelante, para adelante, y cuando quedaban 5 o 6 y tenía hueco, salté, me fui subiendo un puerto pequeño que hay antes de llegar a Vitoria. Y la gané la etapa y fui a la Vuelta a España. Si no, no. Estaban los veteranos antes. Yo ahora tengo que aprender francés, así que... El francés es fácil. Es de moaño, es de moaño. Es de moaño. Si estudiara a tiempo, lo había tenido que hacerlo todo junto. Cando estás por aí, pois en equipos estranxeiros, o que decía aquí Martín, pois tiras un poquinho de todo. A veces na mesma frase tiras español, inglés, francés, guases estúan. O tema é facerse entender, pouco a pouco, pois, bueno, é unha experiencia cando estás fora do teu país, aprender novas culturas e novos idiomas. Eu a veces arrepíntome de cando estaba no instituto nunha versión con máis inglés, esa vez agora teño que retomar os libros e volver a estudiar para comunicarme mellor, entenderme mellor e adaptarme mellor ao novo equipo. Era moi especial, sí. Iban, por ejemplo, unha que, non sei se era o segundo día ou o terceiro día, que dá, non sei, querían parar a mexar, querían parar a mear,
e viñan así tamén comer así un pouco máis, e dixen, oi, Vidal, que queríamos parar e tal, joder, e dixen, joder, parar, cando paren todos, parar, cando paren todos, parar, e eles non paraban, dixen, e dunha destas estaban parado ali catro nunha esquina, e dixen, parar uns colombianos, se arrancou a moto, pois casi chegan fora de control, vino no autobús, salía a falar da súa mamella. Bueno, Pino estaría tranquilo, ¿no? Estresadísimo, decía, o segundo día de octubre, tres colombianos para casa, o cato, aquello era, facía moitas. Non entendía moito o ciclismo daqui, e a veces sí que o pagaba. E máis, o vento, as etapas estas de principio do tour son moi peligrosas, e non se adaptaba moito a eso, agora sí, cando chegaba a montaña, sempre estaban, solían estar aí. E foi unha etapa de que se foi moi, moi deprisa, sabes? Daquela, claro, había unha guerra internas entre Once e Kelme e llegaste solo, creo, escapado. Sí, llegou solo o mancho e dixemos, este foi volando, porque nosotros non daban os pedales. Entraba a favor de costado e este tío foi volando porque nosotros estábamos enfogonados. E dice, ostras, ven mirando e tal, e resulta que montaste en 54, creo, ese año ou el anterior. Pois el año anterior, montaron 54, y miramos allí, nosotros como 53 y tal, y al año siguiente la misma etapa, estaba con cabello en la habitación, y digo, hostia, esto es de la 11, nos va a montar otra vez 54, y nos llegaron como el año pasado, con los ojos cerrados, y hablamos con los mecánicos, cambian a 54 para nosotros, llegamos a la salida, y esto es con 55 ya, preparados, a perseguir otro año más, y fue la que ganó él. Sí.